Agárrense al sillón, damas y caballeros. Ese era nuestro Juanito. Juanito, maquillaje. Usain Bolt. Rapidito, ¿eh? Bueno, momento de apostar por el buen cine, cine de calidad, de la mano de dos grandes actores en una película. Ayer estaba viendo el tráiler, Mónica. Sí, sí. Realmente impresionante a nivel, es una comedia, se llama El cartel de la papa y tenemos a los protagonistas acá. Claro que sí, nos acompaña parte del elenco protagonista Santiago Reyes y también nuestra queridísima Carmenza Cosio. Vamos a hablar de ¡bravísimo! Cine. ¡Para ellos! Bueno. Bienvenidos, ¿qué tal? No, pero estamos felices de estar aquí, gracias por invitarnos, matados. Bueno, Santiago, contemos la historia, ¿de qué se trata El cartel de la papa? Bueno, El cartel de la papa es una familia que cultiva papa. Yo soy el, digamos, yo soy el hijo de la familia y cuando se muere mi papá, que es el dueño de este imperio, yo soy un actor que vive en Nueva York. Y a mí me toca venir a Colombia a encargarme del negocio familiar, pero yo no sabía que este negocio tiene un leve componente ilícito. Sí. ¿Blanco? Sí, un componente ilícito, blanco, que mi familia no es lo que yo creía, que es una cosa completamente distinta. Entonces es como este choque. Además de todo, yo, mi familia cree que yo estoy estudiando economía en Estados Unidos y realmente yo trabajo con mi grupo de teatro. Entonces a mí me toca crearme un personaje de un economista de Wall Street para venir a impresionarlos y finalmente me toca quedarme en este enredo tan berraco que se forma ahí. Ahí estamos viendo imágenes. Carmenza, háblanos un poquito. Tú eres la mamá, ¿no? Sí, soy Elena Zipacón, de Zipacón, la mamá de este chico, que es realmente la, digamos que... la matriarca de este clan, pero realmente la mujer que se la sabe todas. ¿Y? Esta mujer le encanta la plata, le gusta mucho vivir muy bien, es muy excéntrica, le es gustan un peligro, las, esa mujer. Las buenas joyas, es una mujer muy, muy, muy clara en lo que le gusta y bueno, y maneja a todos estos señores pues con el dedo chiquito. Y, claro. Y es una fantasía de personaje, la verdad. Sí. Además, un reto para ti, Carmenza, porque es una familia boyacense, por supuesto. Sí, ellos son excéntricos y todo lo demás, pero tú hablas boyacense. Sí, ¿Cómo lo preparaste? Sí, fue una cosa muy miedosa porque yo hice el casting tratando de ser, obviamente, cero paisa, que me cuesta un montón, pero bueno, cuando hago mi mayor esfuerzo, lo logro. Y cuando me dijeron, bueno, quedaste tú, fui a la reunión y yo dije, bueno, listo, bueno, pero entonces te queremos contar, es una familia, son boyacos. Y yo, ¿perdón? Sí, su merced. Sí, son boyacos. Tienes que hacer de verdad de boyaca y teníamos realmente, ponle tú un par de semanas para hacer ensayos y arrancar a hacer boyaca. Yo realmente me metí en clausura a oír el acento boyaco, haz de cuenta, no sé cuántas horas al día. Y dije, Dios mío, tengo que ser boyaca, ¿cómo hacer esto? Además, tengo cero buen oído, porque de verdad no tengo oído. Entonces dije, Dios mío, qué cosa tan... Pero yo no creo que vino a... El Espíritu Santo me poseyó. Hacia ti. El Espíritu Boyaco. Bajó el Espíritu Boyaco que te... Y salió esa señora Boyaca y es fantástico y realmente... Frases típicas de Carmenza. Contenta. Del mundo boyacense, a ver. No, realmente muchas frases típicas que en este momento... Su merced, su merced tenía que estar ahí presente. Yo lo que hice fue bajar un poquito el tono. ¿Me entiendes? Traté como de ser otra persona realmente. Es un personaje... Fue una fantasía y quedé muy contenta con el resultado. Y bueno, la película yo sé que les va a encantar a todos. No, ellos investigaron unos dichos buenísimos. Hay uno que Luis Eduardo Arango encontró que se llama Morijere. ¿Cómo? Morijere, que es como cálmese, yo creo. Entonces toda la película le está diciendo a todo el mundo, Morijere, papito, Morijere. Que es muy boyaco, no, pues no nunca lo Morijere, no. El Morijere se volvió nuestra palabra clave. Oye, ahora que hablas de Luis Eduardo Arango, qué personaje. Ay, genial. Sí, fantástico. Genial. Es una fantasía, además la experiencia de Luis Eduardo como actor, es un ser humano increíble, es un compañero que también le ayuda a uno un montón en la escena, le regala, es generoso. Sí. Fue un elenco además fantástico. Tiene algo muy de papá. De como con los actores y entonces te da tips de una manera muy, muy querida. Claro, claro. Bueno, pues es una comedia familiar, por eso estamos hoy acudiendo a ellas. Todavía muchos niños están de vacaciones y es un buen momento. Se estrenó desde el jueves pasado. Yo quiero hablar del rodaje porque me llama mucho la atención. Se hizo en el Parque Jaime Duque y resulta que hay un mundo gigante con una mano. Y eso se transformó en una papa gigante. Sí. ¿Cómo fue eso? No, nuestros directores de arte, que es una chica fantástica, nos convirtieron el Parque Jaime Duque en Panapa, que es el Parque Nacional de la Papa. Entonces, este parque de por sí ya es surreal, con todas estos monumentos de todo el mundo. Entonces, convirtieron esto en el Parque Nacional de la Papa y es como un personaje más, ¿no? Absolutamente, porque además el Taj Mahal es la casa nuestra. Sí. Ahí vivimos, la construimos porque nos encanta eso, tan divino y tan monumental.
Nacional y nos parece espectacular que la gente sepa que somos de verdad esa familia tan, tan rica. Claro. Nos gusta mostrar eso. Sí. Entonces el parque se volvió como realmente un personaje más dentro de la historia, como dice Santi, y es divino, la fotografía es divina. No, la película a la familia entera le va a gustar mucho, muy recomendada. Y la reacción de las redes sociales, nos comentaba Santi que está siendo excelente. Pues llevamos 2 días ya la película y la gente ya escribiendo que qué alegría, que las risas, que la familia, y eso pues es... Uno leer esas cosas le llenan uno el alma, porque nosotros hacemos esto por eso. Claro. ¿Me entiendes? Esta comedia, uno pensar que la gente va a ir con su familia y sus crispetas a reírse, pues nada más bonito que eso. Sí, bueno, y hay que hablar del resto del elenco. Está Natalia Durán, que también protagoniza. Está también Luis Eduardo Arango, que ya hablamos de él. Marcela Benjumea, Carlos Hurtado, Andrés Castañeda, parte del elenco del Cartel de la Papa. Muchachos, estamos hablando hoy de los vecinos, en nuestro tema del día. ¿Cómo les ha ido a ustedes con los vecinos, Carmencita, a ti? Ahí ya noté alguno terrible. No, como que me cogiste sin pensar realmente como en el tema, pero me parece que uno tiene la... cuando además ya estoy tan grande que he pasado por muchos vecinos en la vida. O sea que he tenido vecinos muy chéveres y vecinos ruidosos y vecinos bullosos, pero digamos que nunca he tenido realmente una mala experiencia con vecinos, para nada. Siempre he estado como muy bien acompañada de vecinos. He tenido unos muy churros. Muy churros, que me gustaría tocarle la puerta y decirle, hola vecino. Vengo aquí por el abridor de vino, por el azar. Sí, tiene una tacita de azúcar o no sé, alguna cosa, inventarme algo, me hubiera gustado. Pero he tenido parejas muy amorosas que en la noche hacen muchos ruidos, pero me parece fantástico. Ay, el vecino erótico. Mira, como estos que suenan por acá, que también hacen ruido. ¿Y tú, Santi, cómo eres como vecino? Yo soy tranquilísimo, pero sí tengo algo que le puede molestar a los... ¡Bravísimo! A los vecinos, y es que yo tengo, cuando cada rato que tengo una tarde libre, a mí me encanta hacer tarde de karaoke en mi casa. Yo solo con el computador, tengo un micrófono que me regalaron de Navidad y yo hago tarde de karaoke, entonces yo pienso que eso le puede molestar de pronto a los vecinos. Invítalos, no sé, Santi, ¿no? Sí, más bien hacer una fiesta karaoke comunal. ¿Cuál es tu canción hit en el karaoke? ¿Por qué uno tiene una canción? La que estábamos cantando ahora. No, a mí, mira, desde la música de plancha hasta baladas noventeras, hasta todo, yo paso por todos los... Todo un rango, yo soy rockstar, popstar, rapero, todo. Y la ventaja del karaoke es que uno se escucha bonito, ¿cierto? ¿Quién sabe cómo lo escuchan hasta los que demás? Te grabas, hasta que te grabas. Uno dice que, oye, qué bonito, de pronto dice, me voy a grabar, ¿cómo pasé? Y de pronto oyes uno dice, uy, carajo, ¿qué pasó ahí? ¡Qué horror! Bueno, hay que ir a ver el Cartel de la Papa, hay que apostar por el buen cine colombiano, ya está en todas las carteleras, 50 salas, me hablabas, de toda Colombia. Sí, 50 en Colombia y como 17 en Bogotá, en Cine Colombia, vale la pena que la vean, familia, se van a reír mucho, se van a divertir y tiene buen mensaje, es un plan además, familiar divino, y es un mensaje divino además, porque además a Colombia le encanta la comedia, a nosotros nos gusta mucho irnos a reír, entonces es un gran plan para la familia, y qué rico que vayan y bueno, y que les guste mucho, eso esperamos. Y si no les gustamos mucho, pues igual, disfrútenla. Bueno, ¿dónde están los regalitos? A mí sí me gusta aclarar, digamos que esto también es una parodia de todo este tema de narcotráfico que nos tiene tan aburridos también a veces. Esto es una parodia y una burla de todos estos capos de la televisión, de todos estos maleantes. Aquí ya es el extremo de la parodia, Qué bueno, voy este fin de semana. Qué rico. Regalito de parte de Moles de Accesorios, Carmenza, Santi, abridlos, si queréis. Muestren, ¿qué les regalaron? Redecorando vuestra casa. Ahí, rompanlos. ¡Wow! ¡Belleza! Atención al de Santi. ¡Pero qué elegancia! ¡Wow! ¡Qué linda! Divino, ¡muchas gracias! De nuestro protocolo. Parece un premio aquí, ¿eh? El Festival de Cannes. Sí. Total. Mejor actor de comedia del año. ¡Gracias! Me dieron la pera de Boyacá. De nuestros anfitriones, muebles y accesorios. Gracias, muebles y accesorios. También para ti, Carmenza. Gracias, qué rico. Mira, Santi. Ay, lo máximo. Qué bien, gracias. La cobijita.